Vamos a desarrollar una breve historia del constitucionalismo, una historia que comienza en 1787 con la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos de América. La génesis de esta Constitución arranca de una situación colonial. En el norte de América coexistían, a finales del siglo XVIII, tres grupos de colonias: francesas en el norte, en Canadá, británicas en la costa este, españolas en el sur y en el oeste. Un conflicto, una de las muchas guerras del siglo XVIII, desembocó en una guerra mundial que se resolvió finalmente a favor de los británicos, tanto en Europa como en América, y después de la guerra surgió un conflicto entre las colonias, las 13 colonias del norte de América, y la metrópoli. Un problema que tenía como centro el debate acerca de la financiación de los gastos de la política imperial inglesa. Inglaterra había contraído grandes deudas para hacer frente a la amenaza francesa y de los colonos franceses en Norteamérica, y la pretensión de cubrir esos gastos fue recusada, fue rechazada por los colonos. El problema financiero se convirtió en un problema político cuando los colonos declararon que no aceptaban los impuestos creados por el Parlamento británico porque ellos no tenían representación, no tenían participación en ese Parlamento, y que sin participación no había contribución. La confrontación entre estas posturas dio lugar a toda una serie de incidentes que fueron creciendo en violencia. La tensión entre ambas partes del Atlántico se hicieron cada vez más graves, y finalmente los colonos decidieron proclamar la independencia, hacerse independientes de Inglaterra, y esta decisión la mantuvieron a lo largo de los años de una guerra de independencia en la que, con la ayuda de franceses y españoles, consiguieron triunfar sobre Inglaterra. A partir de este momento se plantea una situación que se va a repetir muchas veces en la historia: la aparición de un nuevo país, de un nuevo Estado, requiere una definición, y esa definición se centra en la aprobación de un texto constitucional. La Constitución de las antiguas colonias, de los nuevos estados, de los Estados Unidos, plantea o tiene ante sí determinados problemas internos que van a coexistir con una serie de principios generales. Los principios generales habían sido declarados en la con ocasión de la independencia. Todos los hombres son libres, iguales en derechos, destinados a alcanzar la felicidad. Son los principios del pensamiento ilustrado, del pensamiento progresista del siglo XVIII, los que heredan, los que inspiran el movimiento americano. Pero la sociedad americana tenía graves problemas específicos que
se reflejan en su construcción política a la hora de hacer la Constitución. En primer lugar, las colonias habían tenido una organización política con una cierta representación de la población en consejos, en asambleas, que eran la alternativa a la autoridad de un gobernador nombrado por la metrópoli. En el momento de la Revolución, la mayoría de las colonias, se dieron una constitución y se convirtieron en estados. Y a la hora de construir la unidad política de todas las colonias, se encontraron con la resistencia de los estados existentes a renunciar a su autoridad en beneficio de una autoridad común. Por esta razón, es uno de los aspectos más significativos de la Constitución. La Constitución americana no habla nunca de soberanía o de soberanía nacional. No habla de soberanía nacional del pueblo americano, porque tal pueblo americano, hablar del pueblo americano, plantearía conflictos con cada uno de los estados sumamente celosos de su autoridad. Por consiguiente, el proceso constituyente hubo de hacerse de una forma progresiva, de una forma muy cuidadosa con los derechos de cada uno de los estados existentes. Es decir, en primer lugar, la Constitución se hizo en una convención especial donde están representados no el pueblo americano, sino los estados americanos. Y estos estados se dividen en grandes y pequeños. Los pequeños tienen miedo de los grandes y, por consiguiente, esto hace que las negociaciones resulten sumamente delicadas, sobre todo si comparamos la elaboración de la Constitución americana con lo que veremos en otra ocasión sobre la redacción de las constituciones europeas. La Constitución americana ni siquiera fue aprobada por esa convención, sino que simplemente es un proyecto constitucional que hubo de ser ratificado por las convenciones, por las asambleas de cada uno de los 13 estados que existían, que habían sido colonias británicas. El resultado de este planteamiento lo veremos al hablar, al final de esta charla, al hablar de la forma del Estado que se dieron en América del Norte. En segundo lugar, los americanos se encontraban con un problema aún más grave, si cabe. Este problema es el de la esclavitud. La peculiar institución, como acostumbraban a decir, para no nombrarlo con toda la crudeza que la palabra esclavitud significa. La esclavitud estaba, claro está, en contradicción radical con el principio de la igualdad de los hombres. Y, por consiguiente, nos vamos a encontrar con que la Constitución tendrá que hacer una serie de concesiones en favor de los intereses esclavistas. Por ejemplo, no habrá. La Constitución establece que la inmigración, púdicamente se llama inmigración a lo que en realidad es el comercio de esclavos, no podrá ser restringida antes de 1808. Es decir, es un plazo temporal que se considera suficientemente largo para resolver el problema de la importación de esclavos. Y, en segundo lugar, y respecto a la existencia de esclavos en el interior,
La Constitución habrá de incorporar un texto que dice ningún Estado podrá debilitar por una ley la fuerza de los contratos. Esta fórmula tan indirecta, tan elusiva de hablar, en realidad a lo que se refiere es a los contratos de compra y venta de esclavos. Esos contratos son válidos de acuerdo con este principio y por consiguiente la esclavitud resulta legitimada a través de esta fórmula. Entonces nos encontramos con dos elementos característicos: el respeto de los derechos de los Estados dentro de la Unión y, por otra parte, el respeto, la cohabitación de un principio de igualdad de derechos con la existencia de la esclavitud. En la Constitución se movió dentro de estos límites. La Constitución se inspira en los derechos del hombre, derechos del hombre que han sido enunciados en la Declaración de Independencia: la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad, pero se ve obligada a introducir limitaciones. Una limitación muy debatida en la Convención y muy debatida entre la opinión americana, es la existencia o no de una declaración de derechos en la Constitución. Como la declaración de derechos resultaba muy difícil de compatibilizar con la esclavitud, los legisladores optaron por eliminarla de la Constitución y dejarla para la elaboración, años después, en 1791, de las primeras enmiendas a la Constitución, de las cuales las siete primeras enmiendas son una enumeración de los derechos del hombre de acuerdo con los principios liberales que motivaban la Revolución. Esta fórmula es el medio de que se valieron para resolver la incómoda situación, el conflicto radical que existía entre los principios y las realidades. No tiene nada de extraño que esa incompatibilidad, esa incongruencia, acabase conduciendo al país a un conflicto político mucho más grave y finalmente a un conflicto social, al más grave de todos los conflictos sociales, la guerra civil, que conocemos con el nombre de guerra de secesión, la confrontación entre el norte antiesclavista y el sur defensor de la esclavitud. El segundo problema, es decir, a la hora de construir el sistema político, de acuerdo con esos principios que decíamos en alguna ocasión anterior, de la división de poderes para proteger, para garantizar los derechos del individuo, la Convención Constituyente consiguió la aceptación por parte de todos los representantes de los Estados de un gobierno único, nacional, y que, de acuerdo con los principios liberales, se dividiría en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Y entonces, de acuerdo a partir de este supuesto, que va a ser un supuesto común a todas las constituciones posteriores, la Constitución describe cómo son cada uno y cómo se ejercen cada uno de estos poderes. Y en esta ocasión, en esta circunstancia, vemos aflorar, más allá de la teoría, vemos aflorar los intereses inmediatos de la sociedad americana tal como estaba constituida. En primer lugar, la decisión de crear un congreso compuesto por dos cámaras.
un Senado y una Cámara de Representantes, de los cuales una parte, una de las cámaras, la Cámara de Representantes, es elegida por los ciudadanos, es elegida por los individuos y se constituye de forma proporcional a la población. En este punto, la población americana estaba dividida, aparece, claro, está dividida entre libres y esclavos. Los esclavos tendrán derecho a voto. Evidentemente no van a tener derecho a voto, pero el problema de los estados esclavistas es que si niegan el voto, si niegan la existencia política, la realidad política de los esclavos, se van a encontrar con que su peso político va a ser menor. La población de esos estados va a ser menor de lo que es en la realidad porque no se va a contar a los esclavos. Entonces harán que se introduzca una norma por la cual los esclavos serán contados a la hora de votar, aunque no votarán. Serán contados no como los libres, no como los blancos, sino como las tres quintas partes, es decir, el número de los esclavos se obtendrá las tres quintas partes y eso será la población que estará representada en la Cámara de Representantes. Una solución que es puro pragmatismo, que es una simple solución al conflicto social que está planteado en América en estos momentos. En segundo lugar, y esta es una respuesta al otro problema, a la existencia de estados fuertemente constituidos con un aparato político propio y con una autonomía de gestión muy importante, el Senado será una Cámara de Representación Territorial, sin tener en cuenta ni la extensión de los estados, ni la población de los estados, ni la riqueza de los estados. Simplemente dos representantes por estado, dos senadores por estado. Y además, una concesión muy importante, estos senadores son elegidos en cada estado de acuerdo con las reglas que cada uno de los estados establezca. Es decir, el temor de los pequeños estados se impone y hace que los pequeños estados tengan la misma fuerza política en el Senado que los grandes. Este departamento legislativo, como dice la Constitución, que es el Congreso, tiene, como su nombre indica, la responsabilidad de hacer las leyes. Junto a él existe un departamento ejecutivo con un presidente que tiene una gran intervención en el proceso político, como veremos luego, y un departamento judicial cuya institución clave es el Tribunal Supremo, que es en realidad un tribunal constitucional, en el sentido que nosotros damos al término, más que un tribunal supremo. Bien, descritos estos actores, descritos estos sujetos de la vida política que actúan en nombre de los ciudadanos, en nombre de la población, la Constitución define un proceso político, en virtud del cual los decretos habrán de ser aprobados por ambas cámaras, por las cámaras, y necesitan además la sanción del presidente. ¿Qué significa este proceso de multiplicación de consensos, de acuerdos? Significa fundamentalmente la garantía, la seguridad de que ningún actor político en nombre del pueblo podrá tomar decisiones que el pueblo considere lesivas. Son garantías puestas, trabas puestas
para que los grupos políticos no puedan alejarse, no puedan separarse de la opinión popular. Esto es especialmente significativo en el caso de las relaciones del Congreso con el presidente. El presidente tiene un derecho de veto. En el caso de no estar conforme con una ley, puede negarle la sanción y en ese caso la ley vuelve al Congreso y el conflicto se resuelve, la decisión de este conflicto entre estos dos poderes se resuelve. O bien porque esa ley es aprobada de nuevo por una mayoría cualificada de 2/3 de los votos, en cuyo caso la opinión del presidente pierde todo su significado y desde ese momento se convierte en el presidente, no hay más que publicar esa disposición como ley. Además de definir un sistema político, y este sistema político que he descrito tan someramente es un modelo, es un ejemplo, uno de los ejemplos más característicos del sistema político liberal, del sistema político basado en el respeto de los derechos del hombre y en la división de poderes, la Constitución construye un sistema, una forma de Estado nueva. Es decir, la idea de los promotores de la Constitución americana es la idea de que 13 países soberanos e independientes, donde había antes 13 colonias, sería una construcción política muy débil, multiplicaría los conflictos entre colectivos, entre estados que habían luchado juntos contra los ingleses y, en definitiva, reduciría su poder económico, su fuerza. De aquí el interés por tener una constitución, de aquí el interés por construir la unión. Pero la definición de la forma del Estado, es decir, cómo se iba a organizar el Estado, era una cuestión muy, muy compleja que requirió, obligó a vencer muchos obstáculos antes de poderse poner en funcionamiento. En primer lugar, había que definir cómo sería la unión. Y era claro que, siendo la unión un acuerdo entre los representantes de 13 estados, la unión difícilmente podría ser superior, la unión difícilmente podría ser un poder único central. Por esta razón, la forma de Estado que se adoptó fue una forma de Estado federal, es decir, en la cual una parte de los poderes quedan en manos de los estados, que ya están constituidos, y los poderes renuncian o delegan aquella parte de los poderes que no se consideran en condiciones de ejercer en función de una autoridad superior, que es la autoridad federal, pero sin que en ningún momento la autoridad federal pueda atentar la autonomía de los estados. Este es un planteamiento. Otro planteamiento, es decir, es preciso construir una autoridad central, una autoridad federal, lo suficientemente poderosa para mantener la unión, para resolver los conflictos internos y para hacer que la Unión, que los Estados Unidos, actúen como realmente un Estado hacia el exterior. El federalismo repartió los poderes, pero los repartió de una forma lo suficientemente elástica como para introducir una cláusula capital en el texto constitucional, la llamada cláusula de supremacía, en virtud de la cual todos los acuerdos
del Congreso, todas las leyes del Congreso y todos los tratados internacionales aprobados por el Congreso son leyes que los jueces aplicarán en los diferentes estados, cualesquiera que sea el contenido de la Constitución de ese estado o de las leyes de ese estado. La cláusula de supremacía, en definitiva, resuelve el problema del conflicto entre el poder estatal y el poder federal. Y resuelve el problema no por la vía de un conflicto entre poderes legislativos, sino a través del poder judicial. Los jueces aplican las leyes, en primer lugar, las leyes federales. Una fórmula que requirió que un laborioso proceso de antes de que se fuese aceptada por la mayoría de los estados, antes de serlo aceptada por la totalidad de los estados. La aprobación de la Constitución se hizo progresivamente, mediante ratificaciones sucesivas por parte de las asambleas de cada uno de los estados. Y solo cuando esto se produjo, la Constitución entró en vigor y los Estados Unidos se convirtieron en esa, adquirieron ese carácter de unión que habría de mantenerse, que habrían de mantener a lo largo de su historia y que sobre todo habría de mantenerse en el momento en que se planteó el gran conflicto entre las dos fórmulas, la lucha de la Unión contra la Confederación. Esta visión de la Constitución de los Estados Unidos la continuaremos con otras constituciones en fecha próxima.